Buenas. Vecino. Hola, vecino. Buenas. ¿Cómo está? Vecino, ¿cómo le parece? Que yo le conté a mi amiga de los masajes que usted hace. ¿Sí? Sí, vecino, es que escuchamos a su esposa feliz pidiéndole más y más de esos masajes que usted hace, vecino. ¿Usted cobra por esos masajes? Venga, vecina, ¿pero cuáles masajes? ¿Usted no hace masajes? Pues yo sí le hago masajes a mi esposa, pero yo no es que trabaje en eso. Pero usted debe hacer unos masajes muy chéveres porque su esposa grita que qué rico, que qué rico esos masajes. ¿Sí? Y mi amiga y yo yo quiero, a mí me duele todo esto por acá. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por acá. Ay, pero es que saben que yo trabajo es construcción, a mí no me da tiempo de ponerme a hacer eso. Pero entonces usted voltea esa pala así, todo fuerte, sí, voltea claro. Ese cemento, ¿sí? Sí, yo me alzo de ductos de cemento. Ay, ¿usted es capaz de hacernos los masajes? A ver, de ser capaz, sí. ¿Por qué está tan rogado? Pues es que ustedes saben que yo tengo esposa. Pues vecino, pero pues vecino, pues la verdad ya no está, pero a mí me da como miedo, la verdad, vecino, porque es que esa vecina es más china. Ay, vecino, nos llama cuando esté tardecito, ay, o bien temprano, nos agenda una cita. ¿Ustedes qué hacen, vecina? ¿Usted quiere saber qué hacemos? ¿Qué déjenos entrar. Ay, vecinas. Ay, no, van a poner a sufrir ustedes, vecina, aquí. Vecino, es que como le parece que yo tengo un lumbago por aquí. Ay, vecino, me duele horrible. Vecina, ¿dónde? Me dijeron que usted tenía un conito, que se lo metían a uno aquí, que ay, eso no, sopilaba. Vecino, nosotras queremos entrar. Ay, vecina. Déjenos. No, mentira, no, venga, no. Sí. No, la verdad es que no. Claro. Pero miran ahí, se está dormido. ¿Sabes por qué está pues tan dormido? Vecina, no es que sea dormido, es que yo soy un hombre precavido, un hombre que ama a su esposo. Cerremos la puerta. No, esta manera. Vecina, no. Vamos. Dios mío, vecina, venga, pero es que. Vecino, no se arrepiente. A ver, denme una vueltica yo. Hable pues, ¿sí o no? Vecina, pero es que sabe que les digo la verdad. Yo creo que yo no soy capaz con ustedes. ¿No? Tiene miedo. No, bueno, chao, vecino. Venga, vamos a hacer un negocio pues. Yo me voy a arriesgar, pero yo tengo que ir primero a la farmacia. No es para eso, no vayan a creer eso. Ah, ¿entonces para qué? Pues para comprar un... nosotros tenemos. ¿Ustedes tienen? Sí. Claro. Y no vecina, entonces pasen y... ¡Ay, qué